esta fiesta lo bueno es que diferentes peñas, que son diferentes grupos de amigos, hacen diferentes figuras o se disfrazan de diferentes formas, como vemos por allí, y todo el mundo, todo el pueblo se reúne junto. Con muchas ganas, ya me ves la voz dándolo todo, siempre que se puede, a bailar, a disfrutar y a pasarlo genial. Todos somos una familia, la gente es maravillosa, el ambiente que hay, y que todo el mundo es bienvenido y que será bien recibido porque cada aceite es muy especial por la gente. La verdad es que es algo muy especial y muy bonito porque es una vez en la vida. Y nada, que estoy muy contenta, no sé. Mucha gente de fuera, pero sobre todo las carrozas las hace gente del pueblo. Pero la verdad es que mucha gente las viene a ver. Ha vuelto Grand Prix, ha vuelto a Calaceite y, oye, ¡viva Calaceite y vivan las fiestas! La carroza, la verdad, hemos cogido un poco lo que teníamos en el campo para hacerla, pero creemos que el mensaje llega. Mucha ilusión ir de un palumpas y hacer un baile. Y era como, de entre los temas, el que más nos gustaba. Mentira, la María lo mandó y... ¡A Comarca TV! Días de fiesta y tal, pero bueno, a disfrutar, pero bueno, sobre este todo. Este año está muy de moda, ¿no, Barbie? Sí, ¿no? Este año hemos dicho, teníamos que, ¿no? Salió y ya está. Calaceite. Calaceite. Viva Calaceite, viva, claro. Calaceite, estos días son más. Muy especiales, ¿verdad? Nos Eso juntamos es. Todos. Hay que disfrutar. Y sí, jolín, esto pasa solo una vez al año, pues... No, y... Y este día además muy y especial. La verdad que está súper bueno. Ya. Año hay que ir cambiando, hay que ir innovando un poco y pues bueno, el año pasado cuando acabamos ya empezamos a preparar la del año siguiente y nada, pues decidimos hacer de egipcios y ya está, ¿no? Pero ganar, la verdad. Este año, ¿para qué vamos a engañar? Yo espero ganar y espero que todo el mundo se lo pase muy bien, que disfruten, que les gusten mucho las carrozas y que pasen unas buenas fiestas. ¡Ay, ay, ay! Flamenco y nos sobra la marcha. Tenemos un grupito en el grupo que tiene más rumba y más arte que un masalero que todas las cosas. Y míralo, ahí lo tenemos en directo, tocando para todos nosotros. ¡Ole tú! Los flamencos que están en el escenario, que nos han montado todo y han dicho, toma, cómprate una farda y ves de flamenco. Y tú, pues, ole. ¿Escuchas cómo cantan los flamencos? ¿Has escuchado los flamencos? Bueno, mira, nos sobra la marcha, chaval, nos sobra la marcha. Nos sobra la marcha. Ahí el grupito, si lo queréis, seguidlos. Somos los piratas del Matarraña. Oye, yo voy de Crack Sparrow. Este año hay sequía, vamos a navegar el poco agua que queda. Entonces llevamos el Kraken porque intenta matarnos a todos los piratas que navegamos los mares. ¡Están luchando! Que hay sequía actualmente. Que ya lo he dicho. O sea, la era de la ebullición global ha llegado.
llevamos como 30 años haciendo la carroza y somos los veteranos, somos los veteranos. La temática es, este año ha sido de Ibiza, con las lámparas, como si fuese una barra de Ibiza, y aquí estamos disfrutando de un buen rebujito o agua de Valencia que hemos preparado. No siempre tenemos el premio que nos merecemos, pero por lo menos este año, la verdad que con el poco tiempo que tenemos por los niños y demás, que todos tenemos familia o casi todos, la verdad es que nos ha quedado muy bien y estamos disfrutando un montón. Somos los Rayats y tenemos una peña, ya lo ves, súper niños, súper guapos, y aquí estamos de cojón. Venga, va, a disfrutar. ¡Vamos!